¿Ya te marchas? ¡Ah! El espécimen de Ranger. ¿No decías que solo necesitabas el superordenador de la Echo 15? He completado la secuencia del suero. Ya están listos. Pero no sabe qué atacar. Verás, tengo que programarla con una secuencia de ADN del General Cross. A ver si adivino. La encontraré en una base fuertemente custodiada y llena de asesinos psicópatas. Ah, y solo yo podré conseguirla. Pues sí, eso es. Se te da muy bien leer la mente, ¿no? No, simplemente veo un patrón. Te vas a reír. El ADN que necesito está en el antiguo Centro de Investigación Genética de la Autoridad, donde el taimado Dr. Petros hacía sus horribles experimentos. Almacenaron allí todo el ADN de la Autoridad, incluido el de Cross. Seguramente hayan reabierto el centro para realizar sus proyectos, pero con suerte podrás hacer una entrada explosiva. Las entradas explosivas son mi especialidad. Sí, lo sé. Por eso eres la persona indicada para el trabajo. Eres pura dinamita. ¿Sabías que iba a...? Sí. Adiós. ¿Ya te marchas? Doc, estoy llegando al Centro de Investigación Genética del Mar de las Dunas. Bien, bien. Ahora escúchame. He revisado los antiguos protocolos y he descubierto que, en caso de crisis, la autoridad planeaba usar a supervivientes hostiles de las arcas en sus experimentos. No te prometo nada, pero puede que llevaran a la gente de Vineland allí. Entonces me daré prisa. No hay tiempo que... Un momento. ¿Sabías? Sí. Centinelas de la autoridad. Será aquí.
me caliento. He conseguido entrar. ¡Magnífico! Ahora localiza los bancos de ADN y puede que a la gente de Vineland. Puede.
Doc, llevaba razón. Los he encontrado. Hay unos cuantos de los míos aquí. Y están vivos. Sí, pensé que podría ser el caso. Utilizan su biomasa para el proyecto Longevidad. Deberías sacarlos de ahí. Y si no puedes, sacrificarlos como ganado. Son demasiado valiosos para el enemigo. ¿En serio crees que haría algo así? Para ser un supercientífico, eres bastante corto. ¿Hola? ¿Hola? ¡No te oigo bien! Si no puedes salvarlos, ¡mátalos! ¡Hola! ¡Es de los Rangers! ¡Logró sobrevivir! ¡Joder! ¡Los Rangers están aquí! Thank you.
pienso dejar que me expriman ni hablar. No soy una naranja. No pienso dejar que me expriman ni hablar. No soy una naranja. ¿Hay alguien? ¿Hola? Voy a sacaros de aquí. ¿Quieres? Ranger. ¿Eres un ranger? Así es. ¿Qué os han hecho? Se los iban llevando uno tras otro tras la puerta roja. Dios mío, soy el siguiente. ¿Qué hay al otro lado? Se los llevan tras la puerta roja. Todos van tras la puerta roja. Nadie regresa. Nadie. Sal de aquí. Vuelve por donde he venido. Estoy aquí para poner fin a esto. Tal vez pueda usar una de estas. Vamos allá. Doc, todo esto es muy inquietante. Creo que aquí es donde crean los clones de los que hablabas. El proyecto Longevidad. Sí, todo lo que supuse era cierto. Deberías buscar una muestra del ADN del bueno del general y traérmela para que pueda poner fin a esta monstruosidad. Voy a entrar a buscarla. Sí. Aquí te espero. ¡De nueva muerte! Mi castigo caerá como un diluvio. Destruir a cada uno.
yo muero y despierto. Volveremos a encontrarnos. Doc, creo que he obtenido una buena muestra de ADN. Ahora te la llevo. Estoy deseando ponerle la mano encima. ¿No queda nadie más? No. La mayoría ya han sido procesados, convertidos en biomasa para los experimentos de la autoridad. Apenas queda nada de Vineland, pero hay esperanza. Lily está allí ocupándose de todo. Deberíais ir a ayudar en la reconstrucción. De acuerdo. Reconstruiremos lo que fue destruido. No sé cómo darte las gracias por salvarnos. Soy Ranger. Ese es nuestro trabajo.
espécimen de Ranger. Aquí está la muestra de ADN. Esto traerá de cabeza al enemigo. Entiendo la tentación de hacer el juego de palabras, pero esto es un asunto sesudo. Métete esto en la mollera. Tenemos que actuar con sesera y no como pollo sin cabeza. Bien, ahora coloca la muestra en el extractor. Vale, extraeré el ADN del espécimen. Sí. Bueno, el suero ya está completo. No hay duda de que acabará con el proyecto. Adiós, piernas.